Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día. Y como en cada viernes, iniciamos con lo relacionado a algunos de los eventos culturales, deportivos, musicales, entre otros, para que usted conozca y tenga la oportunidad de asistir a los mismos. La Alianza Francesa organiza la 13ª edición del Festival Fiesta de la Música dentro del marco de su 70 aniversario, festival en donde podrá disfrutar de una variedad de estilos y géneros que harán representación del gran talento poblano musical en cada una de las 17 sedes de Puebla capital, de manera completamente gratuita, como el atrio de la Iglesia de San Francisco, el Barrio del Artista, el Museo Amparo, el Museo de los Ferrocarriles Mexicanos, el Teatro Acercarte y la Capilla del Arte, entre otros. Para más información, consulte la cartelera completa en el sitio www.alianzafrancesa.org.mx y no se pierda de los eventos que van desde las 11 de la mañana hasta las 21 horas de este sábado 24 de junio. Por otro lado, a tan solo 8 kilómetros de la capital del estado, Cuautlancingo ofrece a todos sus visitantes una feria tradicional en honor a su santo patrono San Juan Bautista, y durante esta feria podrá encontrar actividades litúrgicas, juegos pirotécnicos, juegos mecánicos, antojitos mexicanos y diferentes espectáculos, como la presentación para este sábado 24 del espectáculo del faraónico Polimarch. Mientras que el domingo 25 de junio, Rayito Colombiano y la Sonora Dinamita estarán poniendo a bailar a todos los asistentes. En otro más de los eventos, las marching bands se harán presentes una vez más, como cada último domingo de mes, en el Zócalo de la Ciudad de Puebla, para ofrecer un espectáculo a todos los asistentes a través de las diversas melodías que identifican prácticamente a cada una de estos grupos escolares del estado de Puebla, así como de sus abanderadas y grupos especiales que las integran. No olvide que la presentación de estas marching bands inicia a las 4 de la tarde en el Zócalo de la capital poblana. Disfrute en familia de los domingos culturales que se realizan en la ciudad de Huejotzingo, en donde este 25 de junio a las 7:30 de la noche, en un evento completamente gratuito y teniendo como sede uno de los primeros conventos franciscanos edificados en el siglo XVI, el ex convento franciscano de San Miguel Arcángel, en donde se estará presentando la Banda Sinfónica Municipal Infantil y Juvenil de Huejotzingo. Así es que ahí tiene la información de algunos de los grandes eventos que se estarán realizando durante este fin de semana en diversos puntos del estado de Puebla, principalmente dentro de los municipios más cercanos y precisamente también en Puebla capital. Pasamos ahora a la información noticiosa dentro de este espacio, dentro de este fin de semana, en este viernes, y es que dentro de la zona de Tlaxcala, ITEA firma convenio con ayuntamientos para acercar servicios de alfabetización. Con la finalidad de reducir el rezago educativo en la entidad, el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos ha asignado convenios de colaboración con autoridades municipales para acercar los servicios y programas de alfabetización, educación primaria y secundaria a las personas mayores de 15 años que no han concluido sus estudios del nivel básico. Víctor Carro Meneses, director general de ITEA, resaltó que al ser una dependencia solidaria, requiere de la participación de los municipios. Eso nos va a ayudar a fortalecer más el trabajo que estamos haciendo en beneficio de la gente que requiere nuestro servicio. Tenemos ahorita aproximadamente, yo creo, un 80% de municipios. ¿Sí? Los otros están detallando, están viendo la evolución de las plazas comunitarias, y sobre todo porque lo que se busca es que vayamos, ahora sí, fortaleciendo un poco más el servicio. Pero todos tienen la misma disposición de hacerlo. La presencia del instituto en los 60 municipios hará que se fortalezca la educación de la población en situación vulnerable, además de otorgar las herramientas y aptitudes para su desarrollo. Claro que sí. Una de las características muy importantes que yo le digo, que el ITEA trabaja con la confianza que le da a la gente, toda la gente de ITEA, para poder sembrar esa semilla de lo que es la educación. Se requiere ganarse primero la confianza de las personas adultas, y ganársela con ellas, el trabajo sale, pero es un trabajo conjuntamente de todos. Los servicios y programas que ofrece ITEA son diseñados sobre el modelo para la vida y el trabajo, los cuales no tienen costo.
Por otro lado, anuncia Sedeco, la instalación de 4 nuevas empresas en Tlaxcala. Derivado de las estrategias de promoción que ha impulsado el gobierno del estado para atraer inversión privada, la Secretaría de Desarrollo Económico reporta que para el segundo semestre del presente año se instalarán 4 nuevas empresas del sector automotriz y manufactura. El secretario, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, aseguró que detonará en la generación de empleos formales, la cual mejorará la economía de los tlaxcaltecas. Tenemos 4 empresas por inaugurar, del sector automotriz, 2 de ellas, y otra en manufactura, y aparte todo lo que estamos haciendo de competitividad con la cuestión de servicios. Recordarán ustedes, faltan varias tiendas anclas en Galerías Liverpool y otras más en Apizaco. Además, la alianza con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología permitirá la integración de universitarios para el desarrollo de los talentos empresariales. Estamos por ya de concretizar el tema de CONACYT, que hasta la última vez que estuvimos con el doctor Enrique Cabrero, hay una propuesta de un consorcio tecnológico de desarrollo y ciencias. Es algo muy importante porque nos va a dar otro tipo de ecosistema en cuestión de la academia y también vincular mucho a través de las Universidades Tecnológicas de Tlaxcala y la Universidad Politécnica de Tlaxcala con todo lo que son los centros de desarrollo tecnológicos. Ustedes recordarán que hicimos un convenio con el Centro de Desarrollo Automotriz Audi para efecto de empezar a incrustar e insertar a los chicos, jóvenes y hombres y mujeres, en ese tipo de capacitaciones externas a lo que son su profesionalización. Por otra parte, realiza policía acciones de prevención de toma clandestina en Nativitas a través de un reporte del descubrimiento de un taladro de perforación adherido a una toma clandestina de gas LP en terrenos de labor ubicados en la localidad de San Miguel Xochitecatitla. Se puso en marcha los protocolos correspondientes, lo que requirió la presencia de policías estatales en coordinación con la autoridad municipal para evitar algún siniestro que atentara contra la integridad física y material de la población. Por lo que mediante actividades de prevención, la Comisión Estatal de Seguridad, la CES, mantiene en custodia un punto de vigilancia y acordonamiento en la línea de ductos de Pemex en el municipio de Nativitas, al tiempo en que personal de la paraestatal realizaron maniobras de reparación. Por otro lado, en más de la información correspondiente a la zona sur de Tlaxcala, emprenden autoridades trabajo conjunto para garantizar seguridad en COBAT de Nativitas. Autoridades educativas y municipales recorrieron el Colegio de Bachilleres de Tlaxcala, el COBAT número 14 ubicado en Nativitas, para conocer cuáles son las condiciones en las que opera este inmueble, el cual colinda con una barranca, con la intención de buscar alternativas que garanticen la seguridad de la población estudiantil, ya que para el gobierno del estado es una prioridad salvaguardar la integridad de los estudiantes, de acuerdo a lo comentado por Anaí Gutiérrez Hernández, directora del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, el ITIFE. Al respecto, Óscar Murias Juárez, presidente municipal de Nativitas, constató cuáles son las condiciones en las que se encuentra el inmueble y anunció que él solicitará el apoyo de las coordinaciones estatales de Protección Civil y de Ecología para derribar los árboles que están ubicados muy cerca de la cafetería, de la que también coincidió con las demás autoridades. Será necesario inhabilitar esta área con el propósito de prevenir cualquier accidente. Y yéndonos a más de la información, pero ahora dentro de la región texmeluquense, detienen a masculino que transportaba combustible robado. La Policía Municipal de San Martín Texmelucan detuvo en la calle Los Pinos y camino al Pozonga, en la colonia Las Torres, a un sujeto que transportaba 3.000 litros de combustible presuntamente robado en una camioneta Chevrolet Van Express de color café con franjas claras, siendo puesta a disposición junto con el hidrocarburo y el masculino de aproximadamente 30 años de edad, a disposición de las autoridades correspondientes, ya que no pudo acreditar la procedencia del combustible. Y en una nota más relacionada pues a este tema del robo de hidrocarburos, Ejército y PGR arriban a Texmelucan para combatir el robo de combustible. El secretario general de Gobierno, Diodoro Carrasco Altamirano, confirmó que personal del Ejército Mexicano y de la Procuraduría General de la República se han desplazado a San Martín Texmelucan para que junto con elementos de seguridad pública
contengan el incremento de robo de hidrocarburo, de ductos de Pemex, por lo que como parte de la estrategia para combatir la ordeña de combustible en comunidades del municipio texmeluquense, luego de que grupos delincuenciales han emigrado de Palmar de Bravo a esta región, serán instaladas bases de operaciones mixtas, las denominadas BOM. Y es que de acuerdo a lo declarado por el secretario de Seguridad Pública, Jesús Morales, con estas estrategias de estrangulamiento, calificadas así por Carrasco Altamirano, la delincuencia ha disminuido su actuar en los municipios de la franja del llamado Triángulo Rojo, desplazando a Puebla al segundo lugar de robo de combustible, después de ocupar el primero, siendo ahora Guanajuato, y el tercero Veracruz. Por otro lado, ya para ir finalizando con este primer bloque de información en este espacio de Noticias al Día, transportistas tlaxcaltecas anuncian movilizaciones ante imposición de paradero en Texmelucan. Miguel Ángel Sánchez, representante legal de las Rutas del Poniente en Tlaxcala, rechazó en conferencia de prensa la imposición del presidente municipal de San Martín Texmelucan, de quien dijo busca favorecer a un particular, tal vez por intereses particulares de por medio, ante lo cual advirtió que de realizar la imposición como medidas de protesta, bajarán el pasaje en los límites con Texmelucan, realizarán manifestaciones y bloqueos de vialidades, entre otras acciones. Asimismo, el representante legal dio a conocer que desde hace un año han estado sosteniendo reuniones con el municipio a fin de llegar a un acuerdo para una reubicación que cause las menores afectaciones a los usuarios, y además solicitaron la información del proyecto de reubicación y de cambio de imagen urbana para considerar hacer una nueva propuesta para un paradero alterno. Sin embargo, aseguró que debido a la cerrazón del edil, nunca se les dio respuesta a sus peticiones. Pues ahí esta situación con los transportistas también allá dentro de la zona texmeluquense de San Martín Texmelucan, por supuesto, y que bueno, pues no con estas acciones o las acciones que vengan próximamente, pues prácticamente quienes son los más afectados, pues son los usuarios. Pero veremos qué es lo que sucede con esta situación y otras que se dejan ver dentro de aquel municipio de San Martín Texmelucan. Por lo pronto lo invito a que continúe con nosotros, vamos a una muy breve pausa, seguimos con más información. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-616-23. Farmacia Vita Farma 2. Manos está la solución. La prevención es tarea de todos.
Muy bien, damos paso a este segundo bloque de noticias dentro de la emisión de este viernes, ya 23 de junio de 2017, pasando a la información correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito. En esta primera nota de este segundo bloque inicia Ayuntamiento de Coronango, ampliación de red de agua potable. El Ayuntamiento de Coronango, que preside Meli Makoto Chapuli, inició los trabajos de ampliación de la red de agua potable en las calles Domingo Arenas, La Luna, Tlaxcala, El Mirador y Privada Domingo Arenas, situadas en la Junta Auxiliar de San Francisco Ocotlán, mismas que serán concluidas en un periodo de 60 días. Asimismo, detalló que se realizarán trabajos de limpieza y trazo en el área de trabajo, cuya longitud es de 1.483 metros cuadrados, se suministrará e instalarán 1.854 metros lineales de tubo de PVC hidráulico de 3 pulgadas de diámetro, así como la colocación de válvulas de compuerta y registro. Además, resaltó que las afectaciones al pavimento serán subsanadas con asfalto. Durante el inicio de obra, beneficiarios de la zona reiteraron su agradecimiento por parte de estas acciones que traerán esta ampliación de la red de agua potable allá en Coronango. En otra más de las notas, familiares buscan dar con paradero de presunta desaparecida en Xoxtla. María José Zamuano Hernández, de 18 años, y su hijo Suriel Lima Zamuano, de 1 año 4 meses, presuntamente desaparecidos, continúan siendo buscados por sus familiares, quienes solicitaron ayuda en las redes sociales después de que fueran vistos por última vez en San Miguel Xoxtla alrededor de las 4 de la tarde del pasado sábado, cuando se dirigían a su hogar en el municipio de Tlaltenango, y del cual, pues bueno, presuntamente la joven de 18 años se comunicara con su mamá para avisarle que se encontraba bien. Pues sin embargo, la pareja sentimental y padre del menor de 19 años sospecha que la joven tenía planeado irse de la casa, puesto que se llevó todos los papeles de su hijo, asegurando desconocer los motivos, ya que aparentemente no tenía ningún problema. A pesar de lo sucedido, su familia teme por su integridad y la del bebé, y de que pues la llamada se haya realizado bajo amenazas, pues aunque dijo que estaba con una amiga, no dio más datos sobre su paradero. En otra más de las notas, este martes 27 de junio brindará módulo móvil en Domingo Arenas, servicio de expedición de licencias. Mediante entrevista, el secretario general del municipio de Domingo Arenas, Pedro Aclatenco Luna, dio a conocer que el próximo martes 27 de junio, en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde, el ayuntamiento que dirige Francisco Meneses Muñoz, en coordinación de la Secretaría de Transportes del Estado de Puebla, acercará a la ciudadanía el servicio de expedición de licencias mediante un módulo móvil, el cual se ubicará frente a la presidencia municipal. Como siempre, saludando a tu auditorio, a todas las personas que nos ven. Y sí, en esta ocasión la invitación va dirigida principalmente a los habitantes del municipio de Domingo Arenas. Y vamos a traer el módulo móvil de expedición de licencias de la Secretaría de Transportes del Estado de Puebla para el próximo día martes 27 de junio, a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Ese es el horario de atención. Obviamente los requisitos principales son acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses, pagar obviamente el costo del procedimiento. Y bueno, esos son los requisitos principales. Lo pueden ubicar también en la página oficial de Facebook, que es Domingo Arenas Puemex, dice oficial, honorable ayuntamiento. Ahí están pegados los requisitos. O pueden acudir directamente aquí en las oficinas de la presidencia municipal para saber de los requisitos y los costos que tienen cada una de estas. Las licencias son de tipo particular, de chofer particular y de motociclistas. Entonces la invitación está abierta para todo el público en general, insisto, siempre va dirigido más hacia los habitantes de nuestro municipio, pero obviamente pueden llegar de otras localidades si así lo consideran prudente. La finalidad de traer esta unidad móvil es obviamente facilitar el acceso a tramitar la licencia como tal, acercar estos servicios para evitar temas de desgaste de tiempo, de dinero de transporte, todo eso en apoyo a la economía familiar. Esa es la finalidad de poder traer este tipo de servicios a nuestro municipio. Gracias. Por
por otro lado, con bebés simuladores, CEMEDIF de Domingo Arena realiza taller de prevención de embarazo en adolescentes, con la finalidad de que los jóvenes experimenten el esfuerzo que supone hacerse cargo de un bebé en la realidad y con ello concientizarlos sobre la prevención del embarazo a temprana edad. El Sistema Municipal DIF de Domingo Arenas, que dirige María del Carmen Rodríguez Vega, lleva a cabo un taller de prevención del embarazo en adolescentes con alumnos de primero y segundo año del bachillerato Emiliano Zapata, ubicado en la cabecera municipal, a quienes mediante una encuesta se les selecciona y se les entrega un bebé electrónico junto con varios accesorios durante una semana para que vivan la experiencia de conocer sobre el compromiso que implica y requiere el cuidado de tiempo completo de un bebé, puesto que el bebé electrónico reproduce los mismos sonidos y requiere de los mismos cuidados tanto en el día como durante la noche que los de un bebé real. El taller, con cada bloque de alumnos del que padres de familia y directivos son informados, concluye con una encuesta final a los alumnos participantes, así como con una plática en general para la prevención de embarazos no deseados. En otra más de las notas preparadas dentro de este espacio informativo, integran nuevo camión a flotilla del sistema recolector de residuos sólidos en Huejotzingo. En días pasados, el edil de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, en conjunto del consorcio ARA, realizaron la bendición del nuevo camión compactador de residuos sólidos con una capacidad de 10 toneladas para ofrecer un mejor servicio en la recolección de basura en el municipio de Huejotzingo. A todos y cada uno de ustedes, muchas gracias por acompañarnos a esta bendición de este carro recolector de residuos sólidos urbanos. Quiero comentarles el porqué de la presencia de esta empresa desarrolladora de vivienda, ARA. Se trata de lo siguiente: ellos tienen un proyecto a realizar integral y en una etapa, pues, que pareciera que es la última, pero la última de la primera gran etapa, porque amenazan con seguir creciendo en los próximos años, y lo cual, pues, es bienvenido. Es una empresa que ha demostrado responsabilidad en el municipio. Ustedes saben que hay empresas muy irresponsables, las cuales incluso lo he dicho ante los medios de comunicación. Hoy lo que estamos haciendo es intercambiar el pago de licencias que tienen que hacer por concepto de una etapa muy importante de la empresa por lo que es un camión recolector. Esto con el objetivo de mejorar el servicio de limpia y en lo general los servicios públicos del municipio de Huejotzingo. Es un camión marca International, modelo 4400310, Durastar Max Force, modelo 2018, muy bien. Modelo 2018, número de serie X, número de motor X, cuenta con un motor International Max Force Bio 9, 310 HP, de igual forma, hablamos de una caja compactadora de 21 yardas cúbicas, es la más grande que está en el mercado, y pues que sea para el bien del municipio, vamos a hacer lo propio para, pues, echarles agua bendita y que se puedan desempeñar las labores de buena manera. Es así como llegamos a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día, con estas notas relacionadas dentro de este segundo bloque, algunos de los municipios del octavo distrito. Les recuerdo, nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche a través de Metrópoli Televisión, y además no deje de seguirnos en redes sociales, en YouTube y Facebook, estamos como Garco Producciones, y ahí podrá conocer información más general dentro de lo que sucede a nivel regional, a nivel estatal e incluso nacional e internacional. Por nuestra parte, esto ha sido todo, y como cada viernes no me despido sin aconsejarle que aproveche cada fin de semana para salir con la familia, para visitar algunos de los lugares que se encuentren cercanos a donde, pues, usted vive, y por supuesto también se divierta asistiendo a los diferentes eventos culturales, deportivos, musicales, teatrales y algunos otros que tengan lugar
pues principalmente en Puebla capital o dentro de los lugares o dentro de su comunidad, para que bueno, pues asista y se divierta durante cada fin de semana, principalmente dentro de los eventos que aquí le vamos a conocer y que en su mayoría son completamente gratuitos. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Pásela muy bien, le deseo un excelente fin de semana. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.